Salud, vecinas. Salud, veïnes i veïns. Salud, veïnes. Salud, salud, vecinos. Salud, veïns. Salud, vecinos. Salud, veïns. Salud, nova. Salud, vecinos. La millor terreta del món. Estamos en Castalla, montaña de Alicante, rodeada de un pulmón natural brutal, el Maimó, Ecatí, Argueña, todo con una población de unos 10.500 habitantes, al lado de Onil, de Tibi, de Ibi, arriba de San Vicente, cerca de Agos, todo estamos aquí en Castalla. ¿Qué hay que ver aquí en Castalla? En Castalla tienen un casco antiguo con sus calles, sus plazoletas, su castillo, un gran castillo del siglo XI, su ermita de sangre donde está la patrona, la Virgen de la Soledad. También está el convento de los Franciscos. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues aquí se puede ver el ayuntamiento, que también es súper antiguo, la iglesia de la Asunción. ¿Y qué se come? ¿Qué se va a comer en Castalla? El gazpacho, un gazpacho brutal que luego puedes mojar la pasta con esa miel y haciendo así un postre. También es su arroz de montaña, el de caracoles y conejo. Y por supuesto, una repostería que te caes de espaldas. ¿Fiestas? Pues fiestas aquí todos los meses celebran algo. Que si Semana Santa, que si moros y cristianos, que si las danzas tradicionales, que si las fiestas de quién son, cómo se llama, de San Isidro en mayo. En mayo unas fiestas brutales, incluso hasta deportes en calle que tiene y demás. ¿Y qué hay importante en Castalla? ¿Quién ha nacido en Castalla? Enric Valor, una persona que fue un narrador español de Castalla que puso en órbita el valenciano dentro de toda nuestra provincia. De hecho, hay unos premios que son los premios a la novela escrita en valenciano, con su honor, que son los premios de Enric Valor. Por cierto, Antonio, la casa de Enric hay que ponerla en valor. Con tu nave está.
estamos en el Hotel Don José Restaurante, lugar emblemático de Castalla. Aquí puedes comer, cenar y, ¿por qué no?, quedarte a dormir. Aquí vamos a ver qué María José nos va a atender y Jerónimo, creo que es el cocinero, nos dará un arrocito. ¿Qué tipo de arroz? Aquí, de montaña, seguro. Vamos a ver qué nos hacen. Os presentamos este negocio familiar y tradicional ubicado en Castalla. Una empresa que nació en 2002 de la ilusión y el empeño de la familia Miras y que ha ido creciendo y consolidándose hasta lo que hoy conocemos como el Hotel y Restaurante Don José, todo un referente en la provincia de Alicante. La incorporación de nuevas generaciones aporta una visión más actual que permite una fantástica combinación de platos, desde la cocina de montaña más tradicional, donde los exquisitos arroces ocupan un lugar destacado, a esa cocina más innovadora y creativa, utilizando siempre productos de alta calidad, tanto en carnes como en pescados. Hoy nos elaboran un suculento menú. Y aquí nos atiende María José. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo del estamos? Hotel Don José, del hotel y restaurante. Y restaurante, hotel y restaurante. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Al año que viene, 20 años. ¿20 años? Uh-huh. Este año, el día 19 de noviembre, ha hecho 19 años. Qué bien. ¿Y el hotel lo llenáis cada dos por tres o no? Sí, no podemos quejarnos. ¿Sí? ¿Y el restaurante qué tal? Y el restaurante muy bien. ¿Cuánta gente cabe aquí sentada para comer? Sentada unos 100, entre los dos salones, 174 más o menos, más la terraza, que son unos 50 y, qué bueno, y algo. Que apetece también terracita. Lo que pasa que ahora, por la situación y todo, un poquito menos. ¿Y en el hotel cuántas camas tenéis? En el hotel tenemos 54. ¿54 camas son 54 habitaciones? No, son 27 habitaciones dobles. 27 habitaciones dobles. Aparte, o sea, pues las que podemos montar triples. Es que aquí también hay mucha industria, que viene sí, mucho empresario, ¿verdad? Normalmente se trabaja mucho con... Sí, sí. Con la industria. Qué bien, qué alegría. Muy bien. ¿Y cómo lo lleváis? Muy bien, contentos, sí. Ahora de cara a Navidad, me imagino que haréis unos eventos espectaculares. Sí, estamos contentos, esperando a ver la situación esta, cómo nos va a salir. Bueno. Pero bueno, la moral la tenemos súper alta. Seguro que bien. Y además, fijaros porque tienen ahí un control de temperatura para cualquiera que pase. Y aquí se pide, claro está, por esta cantidad de comensales y de aforo que tiene, el carnet COVID, todo eso, uh-huh. O sea que una seguridad tremenda. ¿Y quién es el que nos va a cocinar? Jerónimo y Juan. Jerónimo y Juan. Jerónimo y Juan. ¿Y sabes lo que nos van a hacer? Jerónimo nos va a hacer el arroz de la montaña, que es su especialidad desde que empezó a trabajar aquí en Castalla. Sí. ¿Ese que es hace el de conejo años, y caracoles? Conejo, caracoles, robellones. ¡Buah, qué y rico! Y Juan nos va a hacer un aperitivo, una ensalada y un postre. Nos vamos a hinchar. Me voy a la cocina que tengo hambre. ¿Nos adiós? ¿Vamos? ¡Vamos! Bueno, estamos en los fogones del restaurante Don José, con el que lo dirige, lo lleva, Jerónimo. Aquí estamos, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en estos fogones? En estos fogones ya 35 años. ¿35 años? O sea que no es de hace poco, ¿no? No. Ya llevas bastantes comidas hechas. Ya, bastante, sí. ¿Y qué vas a hacernos de comer? Pues vamos a hacer lo que es de aquí tradicional, el arroz de la montaña. Sí. Que el arroz de la montaña, ¿qué es? Consiste en el conejo, es más o menos lo que da el campo, digamos, de esta zona, ¿no? Que tenemos el conejo. Al tanto de lo que ha dicho, es de lo que da el campo de esta zona, o sea, que producto de aquí. Exactamente, más o menos el robellón. El robellón. Que normalmente la temporada ya se ha terminado y hemos usado pues esta clase de robellón. Muy bien. Tenemos los caracoles de la sierra. Sí. Tenemos la ñora. La ñora, exquisita ñora. El romero, la cabecita de ajo, el pimiento choricero. Esto será la salmorreta. La salmorreta. La salmorreta. Y aquí tenemos unos esparraguitos trigueros. Sí. Tomate natural y el arroz. Y el arroz. Pero este arroz lo empezaste a hacer tú en su día, en el, me han dicho. En el 1990 lo saqué. Sí.
Porque de hecho han salido incluso artículos periodísticos tuyos que salían. Exactamente. Pero bueno, aparte de todos los ingredientes del arroz, veo más ingredientes. Pues, ¿estos ingredientes van en el arroz también? Pues aquí tenemos, digamos, la ensalada mediterránea. Sí. Que se le llama por nuestro nombre de la tierra al mar. Porque está los ingredientes de tierra y de mar. Esto es espectacular. ¿Eh? Aquí tenemos los salazones. Los salazones, la ventresca. Ventresca. El salmón ahumado y el bacalao. Y los ahumados. Y la gambita también. Qué rico, qué rico. Y ahora montaremos. Muy bien. ¿Y, y estos ingredientes para esto qué son? Esto es un gelé de café. Un gelé de café. Exactamente. ¿Esto? Esto es chocolate. Ah, eso es chocolate. Esto es chocolate, la almendrita molida. Sí. El cacao. ¿Y esto? Y el... El café. Y el café. ¿Y esto qué es? ¿Algún tipo de postre o algo? Esto es un postre que va en la copita de Gillette. Ah, en esa copita. En esa copita. Vamos. ¿Y lleva alcachofa? No, esta alcachofa es un aperitivo. Ah, que esto es otra cosa. Una alcachofa. Madre mía, vaya festival nos vamos a dar. Una alcachofa salteada al foie, sí. con salmón ahumado y la gamba. Y la gambita. Vaya, vaya. Pues nada, vamos a comenzar, que todos estos ingredientes tienen que estar en el fuego rápidamente, pues, menos aquellos, que aquellos son de frío. Venga, mismo. Pues empezamos. Ahora empezaremos con el sofritito. El sofrito, Jerónimo, empezamos con... Con el conejito, la ñora y el ajo. Y esto también es lo que va haciendo, ¿verdad? Es lo que va haciendo el... Exactamente. El solaje ese rico con un sabor exquisito, para luego que el arroz quede impregnado de todo eso. Estupendo. Ahora le incorporaremos el tomatito, un tomate natural, de aquí de la parte esta de Castalla, que criamos por esta zona, caracoles, la borreta, la borreta que lleva el ajito, lleva la ñora y lleva el perejil. Y lo vamos a dejar hervir sobre unos 8 o 10 minutitos para luego incorporarle el arroz. Este no es como el otro arroz. El caldito lo has hecho tú, lógicamente, para que coja ese sabor. Exactamente. Y es un arroz que es diferente al otro. Los otros arroces se sofríe el arroz. Sí. Pero este no, este tiene que soltar todos los jugos de sus ingredientes. Sí. Para que se empape el caldito. Exacto. Y luego ya cuando caiga el arroz. Eso. Va chupando de todo lo que ya tiene. Le damos un poquito de fuego. Todo ese condimento, sí señor. Y a la falta del arroz nada más, que ahora mismo se lo echaremos. Esperamos entonces al arroz. Y ahora nos están preparando el aperitivo, ¿no? La ensalada. Esto es la ensalada mediterránea. La ensalada de mar y montaña. Y ahora con su mojama. La mojamita. Su hueva. Aquí estamos metiendo de primera calidad, Sí. No estamos metiendo... No, por favor. Aquí se come, de tres tenedores. La hueva, muy rica. La también. Hueva de ahí de la Madraba. Y ahora, más tomate. Esto va teniendo cada vez un piso de tomate y entre media... Esto es como un sándwich muy grande de tomate. Ahí está. Pero en vez de pan, de tomate. A lo bestia. Y ahora bacalao ahumado. El bacalaito. Qué rico. Qué rico. Así. Ahora la ventresca. La ventresquita. Qué buena. Ahora. ¿Y le van a poner? De cebollita picada. Cebollita picada. Por encimita. Qué buena. Ahora le vamos a poner el gambón. Madre mía, macho, pues esa ensalada es grande de narices, ¿no? Este gamboncito. Es verdad. Es un ensaladón que como venga uno solo a pedírsela. Ahí. Mira, pues tráeme la ensalada y ya está, y pan. Y esa es la comida. Con eso comes, con esa ensalada.
¿Esa salsita de qué es? Esto es picadillo, que se le llama aquí, que es la salsa verde, digamos, el perejil, el ajo. Aceitito, perejil, ¿no? Eso es. Qué bueno. Y un chorrito de aceite de oliva por encimita. Y tenemos la ensalada. Qué bueno. Lista. Vaya, vaya ensaladón. Un perdón de todo. Ahí está. Qué bárbaro. Estamos en una mesa vestida navideña con nuestra plantita de Navidad y todo, ¿eh? O sea, ya, el ambiente. El ambiente ya, de Navidad ya. Yo estoy yo ya por no irme de aquí, además calorcito. Y a ver si Jerónimo nos trae ese arroz que vamos a degustar, porque claro, estamos aquí con la boca con que la se boca nos hace que agua. Se nos hace agua, debe haber visto cómo a ver, cocinaba. A ver si viene Jerónimo. Ya está aquí, ahí ya está aquí. Ahí está. Aquí tenemos el arroz de Castalla, el arroz de la montaña que se hace exclusivamente aquí. Qué bueno, qué rico. Madre mía, pues muchas gracias, Jerónimo. Vamos a probarlo y a ver si hay más puntuación del 10, se puede dar más, o en el 10 nos tenemos que quedar. Vamos a quedarlo en el 10. Bien, bien. Superando lo vamos a regar. Venga, pues vamos a probarlo. Además, y con un vino de nuestra DEO de vinos de Alicante, que tengo unos vinos espectaculares, si no los mejores, pues todavía va a saber mejor este arroz. Pues vamos allá. Vamos allá. Venga. Vamos a ello. Vamos allá. ¿Lo probamos aquí en el paellero? ¿Así? ¿Lo probamos ahí? Estupendo. Se come aquí también, ¿no? Bueno, pues vamos a probarlo. Luego. Muy finito, que lo. Sí, sí, además veo que tiene lo justo, que es un granito de arroz de grosor. Exquisito. Exquisito. Estamos haciéndolo así porque lo estamos probando. Ahora, con el tema COVID, es aconsejable que se coja de la cuchara y se sirva en los platos. Pero bueno, aquí como vamos a probarlo nada más, luego nos lo servimos. María José, exquisito, ¿eh? Yo. Pues, que aproveche. Bon profit, ¿eh? Estoy yo porque no coman más que me lo llevo a casa. No coman más que si no, no me lo puedo. Estamos en Castalla. ¿Y qué nos vamos a comer y dónde vamos a comer? Al No Trinquet. Vamos allá. En este local elaboran los platos de la forma más tradicional.
Con 43 años de experiencia, el conocido restaurante Nou Trinquet es todo un referente de la cocina del interior de la provincia de Alicante. Combinando la gerencia del restaurante con la cocina, Gladys Lorena Gil Aparicio se ha especializado en la cocina autóctona. En su carta, los gazpachos, las paellas y las carnes a la brasa ocupan un lugar especial. Hoy nos sorprenderán con unos gazpachos de Castalla. Ya estamos en el Nou Trinquet. ¿Una partidita o un gazpachito? ¡Vamos! Hola. Gladys, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada. La que regentas este Nou Trinquet, este restaurante, ¿no? Eso es. ¿Desde cuándo? Pues yo desde el 2013. Sí. Y anteriormente lo regentaba mi madre desde el 78. ¿Y qué es lo típico que se come aquí? Pues un gazpacho. Qué bueno, el gazpacho ese de Castalla. ¿Tiene algún nombre? Gazpacho Castalla. Gazpacho de Castalla. Gazpacho de Castalla, ¿no? Pero aparte de restaurante tenéis un trinquete. Un trinquete. O sea que aquí, ¿qué se hace? ¿Partidas? Ahora no, pero sí que tuvo su... Y campeonatos, me imagino, que esto es muy típico de la comunidad valenciana. Sí, sí. Bueno, y tenéis un salón y una... Vamos, pasa. Vamos adentro. Tenemos un salón aquí espectacular con una chimenea tremenda, ¿no? Que es que aquí en Castalla hace mucho frío, eso, ¿verdad? Sí, llega hasta nevar. Sí, hasta nevar también. Sí, sí, así. Pero esta mesita pasará en calor, ¿no? Bueno, siempre la piden. Sí. Hay gente que le gusta. ¿Cuántos te caben aquí? ¿Cuánta gente te cabe aquí comiendo? A ver, comiendo. Yo tengo un aforo de 382. ¿382? Pero contando el trinquete, barra y salón. Para dar de comer a tanta gente tienes que tener un equipazo ahí de cocina brutal, ¿no? Sí, sí, para... no, pero normalmente en el salón solemos meter unas 140 y de ahí no pasamos. ¿Qué nos vas a hacer de comer? El gazpacho. El gazpacho, qué bueno. ¿Vamos a la cocina? Vamos. Venga, vámonos. Gladys cocina, Gladys sirve, Gladys hace de todo. A ver, Gladys, un gazpacho de Castalla nos vas a hacer. Vamos a hacer. Ingredientes, porque veo aquí una burrada. Pues sí. A ver, es que lleva días de trabajo. Sí. Pero bueno, para hacerla, para preparar la miga, esto se hace una masa ácima, se llama, sin levadura. Sí. Que lleva agua, harina, aceite y sal. ¿Esto lo hacéis vosotros? Esto se hace una torta. Sí. Al fuego. Sí. Y se desmiga, ¿no? Y se desmiga, correcto. Vale. Después, los mismos ingredientes, le añadimos levadura. Sí. Y se hacen estas cocas. Joder, qué pinta. Que tiene. Es donde se come el gazpacho. Madre mía. Las hacemos al horno. Qué rico, por Dios. Vale. Y esas cocas van al horno, que es como si dijéramos la base, ¿no? Eso es, la base. Donde se come el gazpacho. Bien. Después haríamos un sofrito de cebolla y tomate. Qué buena pinta. Para sofreír las migas. Sí. Y después los ingredientes para el caldo y el gazpacho, que son conejo, pollo, rebollones, que son níscalos. Sí. Caracoles y el ingrediente estrella, que es la pebrella. La pebrella es súper importante en este gazpacho. Por eso es diferente el gazpacho de Castalla a otros. Al tanto, porque los caracoles son caros de narices, están más caros el kilo de caracoles que las gambas. Y los rebollones. Y los rebollones también. Todos de la zona, me imagino, ¿no? Eso es. O sea, que todo se coge de aquí, no nos tenemos que ir a Islandia a coger nada. Todo es de aquí. Y la pebrella es un... parece orégano, pero no, es una especie de tomillo. Sí. No, no, además es que una variante le da un sabor, ¿verdad? Eso es. Es una especie que le da un sabor importante. Y veo que aquí hay alioli. ¿Alioli? ¿Es el alioli? El gazpacho se come con alioli. Sí, ¿y luego? Y luego de postre la coca se moja con miel. Sí. O sea que tenemos comida... Comida y postre. Al tanto... Al tanto, porque esto muchos lo sabéis, porque habéis venido a Castalla, pero otros invitamos a que vengan y lo prueben. Esta coca, cuando está llena de gazpacho, se come el gazpacho como si fuera un plato, lo que es el pan, la torta.
pero luego cuando ya queda la torta impregnada de ese caldito, ¿verdad?, del gazpacho, que tiene ya esta masa esponjosa, se le echa esa miel por encima y se le hace así como rulitos o se pliega o cortecitos y se come como postre. Exquisito, o sea, un plato exquisito. Nuestro, de aquí, de nuestra provincia, de Castalla. Vamos a ver cómo empezamos. Hemos sofrito el pollo, el conejo, sí, y las migas también las hemos sofrito con el sofrito de cebolla y tomate que hemos hecho. Hemos preparado un caldo con esta carne. Yo, a mí me gusta primero sofreírla y luego hervirla. Sí. Hay gente que lo hace al revés. Bueno, primero la hierve y luego la sofre. Cada uno tiene su secretillo. Pero el caldo es un caldo que se le ve consistente. Eso y es. Fuerte. Como vale, debe ser. Ahora aquí le echamos. ¿Qué le echamos ahora? Pues los nada, le falta. Y los caracoles. Los robellones. Sí. El caracol. Qué bueno. Y el ingrediente fundamental que es. La pebrella. La pebrella. Qué rico. Se echa cantidad de pebrella, sí, para de pebrella, para que se note. Que sepa monte. Para que se note, claro que sí. Vale. Y toda esa torta desmigada. Y ahora vamos allá. El caldo. ¿Tienes una medida o tú a la vista lo haces? Es a vista porque la miga va chupando caldo. Claro, a mí me encanta lo de la vista porque cada cocinero tiene su truquillo. Sí. Claro que sí. Y ahora pues nada, dejarlo hervir. Y ya hasta que hierva y ya está. Sí, hasta que esté cocida la miga. Y chupa el agua, ¿no? Se la bebe la miga. Y se va quedando espesito. Ah, muy bien. Estupendo, pues esperamos a ese momento. Ahora vamos a preparar lo que es la base. Sí. Hay que hacer un cortecito para quitar. Mira. ¿Ves? Parece que sea una monda. Eso es. Una monda del pan. Y entonces la quitas. Hay gente que la quita entera. Sí. Pero a mí me gusta dejar esta base porque si no se engancha todo. Y entonces ahí pones el gazpacho y se va cayendo. Y el caldito va cayendo por los lados. Qué bueno. Qué bueno. Perfecto. Bueno, y aquí ya está preparado. Gladys, como hemos dicho antes, hace de todo, es la cocinera, es la camarera, abre, cierra, cobra, compra, hace de todo. Y nos tira aquí todo ese gazpachito en este pan que habían hecho previamente en su horno. El olor ya es importante, los aromas de la pebrella, de la carne, todo, todo ya va cogiendo. Te sentarás aquí a probar conmigo, ¿no? ¡Qué menos! ¡Qué menos! Bueno, esto, como se dice aquí en Castalla, estará bullín, ¿no? con el humito calentito, que sale, calentito. Tiene que estar calentito, calentito. Bueno, pues vamos allá. Y entonces, se prueba. Y a ver. Y se acompaña con alioli. A mí es que el alioli... Me gusta echarlo ahí. Sí, a mí es que el alioli lo pongo cuando una cosa... No te gusta. Hay que... Igual que el limón a la paella. Sí. Hay que taparla, ¿no? Pero es que esto es un pecado, echarle alioli a esto ahora. Esto está bueno. Luego sí, con el pan me como el alioli. Pero está exquisito ese saborcito, ¿verdad, pebrella? ¿Eh? Está muy rico. ¿Este qué es? ¿El primero que haces? Sí. ¿O es el un millón? El un millón. Pues, señores telespectadores, esto es un gazpacho de Castalla exquisito que están tardando en venir, que hay que comérselo, hay que probarlo. Yo sigo con ello con Gladys y nos lo vamos a comer todo. ¡Adiós!